Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. Yo soy Erin Méndez y en este nuevo video les quiero mostrar un poco de mi sketchbook. Es uno que tenía desde el 2015 y quería compartirlo con ustedes para que, bueno, se deleiten un poco y vean como todo este proceso de ejercicios que he hecho en ese momento. Y pues hay como un mix, ¿no? De tradicional, digital. Y la idea es como que ustedes comiencen a analizar cómo ha sido mi proceso. Entonces, muchachos, básicamente cuando nosotros empezamos un sketchbook, la idea es poder llenarlo, pero de una manera normal, ¿sí? Obviamente, si usted quiere que sea profesional, pues haga las cosas bien, pero no necesariamente todo el tiempo tiene que hacerlo así. Obviamente la idea es que pues tiene hojas en blanco y trate de llenarlo y de dejarlo lo más bonito posible, pero como digo, no necesariamente puede hacer bocetos y cualquier cosa que tenga en su mente. Entonces solo es eso, porque para eso está la libreta de dibujo, para hacer ejercicios, ser abiertos a cualquier figura, forma. Y cuando yo estuve viendo la especialización de ilustración, nuestro maestro pues obviamente nos decía que teníamos que procurar de hacer bastantes dibujos a la semana. Entonces lo que yo les recomiendo, muchachos, es que ustedes procuren dibujar lo que más puedan, ¿sí? A veces hay espacio, a veces hay otras cosas que hacer, otras actividades, y uno deja esto a un lado, pero pues siempre la idea es así sea una hora diaria, ¿sí? Por lo menos 30 dibujos a la semana, lo que pueda. No tiene que ser dibujos supremamente detallados, sino la idea es hacer esto, ¿sí? Entonces, también lo que yo aconsejo es que, digamos, los movimientos más atractivos o más que nos exigen es dibujar un modelo en vivo, ¿sí? Si de pronto en su ciudad, en su país, hay un espacio donde hacen dibujo o modelo en vivo, les aconsejo que vayan. También fotos o páginas donde ustedes puedan practicar. Entonces, de esa forma van a saber dibujar muy bien. Entonces, muchachos, eso es lo que yo procuro hacer siempre para tener como una agilidad. Más que un talento, es la agilidad que uno puede adquirir a través de estos ejercicios. Entonces, en este caso, es un modelo que se llama Raúl y aquí ven como la forma. Entonces eso fue totalmente en vivo, él hacía sus posiciones, sus poses y uno hacía el dibujo como tal. Entonces, muchachos, no se sientan frustrados, dibujen, hagan todo lo que quieran, la idea es que se expresen, ¿ok? Supremamente libre. Sí, no le tengan miedo a la crítica, sino la crítica tiene que ser parte de su formación. Porque si nadie critica tu trabajo, quizás pues ustedes cometerán muchos errores. Obviamente, claro está, hay gente que critica por criticar sin argumentos sólidos o por simplemente envidia. Pero lo que yo les aconsejo, muchachos, es que también sean ustedes mismos críticos, ¿sí? Critiquen su propio arte, analicen cómo lo están haciendo y demás. Entonces, ¿por qué dibujo en lápiz rojo? Porque pues me parece bastante atractivo. Obviamente, pues en la época de la animación, el rojo y el azul eran fundamentales para la animación, ¿sí? Porque cuando lo pasaban a digital, obviamente, cuando dibujan sobre esos colores, obviamente la tinta es negra, ¿no? Entonces, se puede ver lo que está ahí detrás. En las capas. Pronto haré algo más específico sobre este tema, pero básicamente es por eso. Muchachos, pues nada, esto era lo que les quería mostrar. Es un pequeño video. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo, que sigan practicando, sean constantes. Y nada, muchachos, les deseo éxitos y que sigan evolucionando. Que tengan felices trazos. Chao, chao.